Muy buenos días, bienvenidos a Mi Parque, tu casa, 11 de la mañana en punto y qué delicia poderlos estar acompañando hasta ahora, todos juiciositos en casa, porque recordemos que es la indicación para que nos cuidemos, para que sigamos cuidando a nuestros seres queridos y de esas personas que habitamos aquí en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestro planeta. Hoy en Mi Parque, tu casa, tengo una muy buena compañía, como siempre, son esos presentadores invitados que nos estarán acompañando como siempre en este programa. Sandra, y hoy descubrí que se llama Sandra Victoria. Como Manuela Victoria, yo sería las Victorias, qué rico. Somos el dúo de las Victorias. Sandra, bienvenida a Mi Parque, tu casa, qué delicia nuevamente tenerte por acá, una buena conversadora, una buena compañera, y vamos a disfrutar juntas este programa de hoy. Hola Manu, muy buenos días, un saludo cariñoso para toda la gente que nos ve en Antioquia, en Medellín, en el área metropolitana, la gente que se comunica a través de las redes sociales. Qué rico, de verdad, ser parte de este espacio, de Mi Parque, tu casa. Estamos llevándoles este espacio y todos los que hacemos en Telemedellín con mucha responsabilidad. Recuerden la indicación, quedarse en casa. Eso del coronavirus no es ningún juego, la gente a veces se lo toma muy a la ligera. No es un juego, hay gente que está perdiendo su vida a causa de esto, así que por favor, tomemos conciencia. Y aquí, como les decía, seguimos generando contenidos de calidad y con unos super invitados, Manu. Así es, recuerden la línea telefónica, nos pueden llamar 268-6033. También tenemos una línea de WhatsApp donde ustedes se pueden grabar, recuerden, lo hacen de esta forma. Nos saludan, Mi Parque, tu casa, nos cuenta qué están haciendo desde casita, 350-724-3044. Es el WhatsApp, y también tenemos las redes sociales, un numeral, Sandra, para que nos digas cuál es, para que nos digas cómo también se pueden comunicar a esas personas que son súper tecnológicas. Me cuido viendo Telemedellín, así de fácil, con el hashtag Me Cuido Viendo TM. Sí. Y pues la gente, como nos dices, nos escriben a través de nuestra línea de WhatsApp 350-724-3044. Si quieres, damos paso un poquito a algunos mensajes que nos han dejado nuestros televidentes. Por aquí nos dicen, buenos días, saludos desde Bello, espero y nos cuidemos, es tu vida, nuestra vida, la vida de todos que está en peligro, cuidémonos. Un saludo para Jonathan Jiménez que nos escribe. También dice, hola, buen día, me encanta su programa desde San Antonio de Prado, numeral Me Cuido, Te Cuido, feliz día. Buenos días, un saludo desde Ituango, Antioquia, qué rico, un saludo para la gente que nos ve en Ituango. Y por aquí dicen, hola, muy buenos días, soy Gloria de San Diego, un abrazo de oso para todos ustedes, me encanta ver el programa, felicitaciones desde casa, sin salir, hace 2 semanas, con toda la fe puesta en Dios, para que el virus se termine muy pronto, feliz día, lo haces muy bien, gracias por escribirnos, Gloria. Otro mensaje que nos llega es, hola, buen día para el programa y el canal Medellín, les saluda Juan Carlos Pérez desde Cartagena, en casa viéndolos, me gusta y agrada mucho el programa, anoche me acosté a las 2 de la mañana viendo el canal, se les quiere mucho, los amo, y nos manda una fotico de él. Ah, aquí, ahí la pueden ver, la pueden chequear. Gracias, Juan Carlos, por tu mensaje. Bien, Manuela, vamos a iniciar entonces, como les estábamos contando, siempre con invitados de calidad. Hoy les contamos que vamos a hablar, y me gusta mucho ese tema porque estamos en casa y sí, es muy propicio. Vamos a hacer una exfoliación capilar con un super invitado, atentos, no se vayan a mover, porque ya mismo estamos con él. Y también vamos a comentar con un psicólogo, porque esta es una época en la que las personas dejamos volar nuestro pensamiento, y cuando hay épocas de crisis, parece que más. Sí. Y le damos vueltas a las historias, a todo lo que se teje. A veces las redes sociales incluso son muy dañinas, hay que decirlo, la información no es clara. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de cómo manejar un poquito el pensamiento, esas distorsiones del pensamiento, con un psicólogo invitado. Así es, son parte del tema que tenemos, y por eso también los invitamos a ustedes a que se comuniquen con nosotras, para que nos llamen, para que nos escriban al WhatsApp, para que nos cuenten qué están haciendo, cómo se están divirtiendo, cómo se están informando. Entonces, por favor, 268-6033 para que nos llamen. Y qué tal si nos vamos de una vez con Sebastián Monsalve, estilista profesional. Sebastián, bienvenido a Mi Parque, tu casa. Hola, hola, ¿cómo estás, Manu? Muy bien, feliz. Aquí te estamos acompañando, Sandra y yo, y obvio todos los televidentes que se conectan a esta hora con Mi Parque, tu casa. Y hoy vamos a hablar de ese cuidado que podemos tener desde casa, esa exfoliación capilar que podemos hacer. Porque el cuidado no solamente se tiene que hacer cuando vamos al estilista, cuando vamos a la peluquería, sino también cuando lo tenemos que hacer
independiente de la situación que estemos viviendo, sino que debe ser una regla de oro para cuidar nuestro cabello. Exacto, igual a todos les quiero compartir que es muy importante que podamos también entender esa diferencia que hay entre mi cuero cabelludo, entre la fibra capilar, y hoy poder desarrollar como un ejercicio de que desde casa podamos hacernos una exfoliación, pero también primero como entendiendo esta gran diferencia y el por qué es tan importante hacerme algo como esto, aparte de lo que habitualmente hago, que es ponerme el champú, el acondicionador, la mascarilla. Entonces básicamente eso es lo que queremos como compartirles a todas y a todos, porque también esto aplica mucho a los chicos, que a veces tienen el tema de la caspita, que tienen el tema de resequedad en su cuero cabelludo. Es muy común y se nota más habitualmente en los hombres, entonces es algo que es muy para ambos, incluso si las parejas que están en casa lo pueden hacer el uno al otro, sería algo fenomenal. Me gusta ese plan que plantea Sebastián, buenos días, de hacerlo en pareja. Hola. Estamos ahí, ¿cómo estás? Qué rico, esa alegría que siempre manifiestas tú. Yo quiero hacer una invitación, Manu, ¿sí? Es a los televidentes que nos llamen al 268-6033 si tienen alguna inquietud para compartir con Sebastián. Él es un especialista del pelo y hoy pues del cabello, entonces vamos a aprender cómo se hace esa exfoliación capilar en casa. Bueno, Sebastián, una pregunta, ¿se dice pelo o se dice cabello? Las dos son válidas, es como decir peluquero y estilista, es un debate que a nivel mundial cuando estoy en las conferencias incluso tocan un poco el tema, y realmente las dos son válidas. ¿Cuál es como la diferencia? Una es un poco como más casual y la otra es un poco como más profesional, entonces ahí es donde en vez de peluquero nos dicen estilistas, porque es más como ese personaje que se ha capacitado más, tiene más estructura. Siendo las dos válidas, el estilista es como más pro, ¿cierto? Y el tema del pelo a cabello es más sofisticado hablar de cabello. Sin embargo, nosotros como profesionales podemos decir que ambas opciones están bien. Listo, perfecto. Sebastián, entonces vamos a hablar de una vez de exfoliación en casa, qué es lo que necesito, porque yo lo voy a anotar, puedo ver la repetición en www.telemedellin.tv para que ahorita cuando llegue me pueda preparar para hacerlo. ¿Qué necesitamos? Muy bien, entonces vamos a ver primero los ingredientes y mientras vamos a buscarlos, si lo quieren hacer de una vez, entonces les voy a contar un poquito acerca como del cuero cabelludo antes de iniciar como tal, para que seamos conscientes del proceso y no solamente lo hagamos por hacer, sino realmente saber qué representa para mi cuidado capilar. ¿Listo? Entonces es muy sencillo. Vamos a tener un bolsito. Yo tengo acá este recipiente de vidrio. Les recomiendo que sea vidrio o que sea pasta. No, nada que ver con metálico, porque lo metálico genera óxido y ese óxido pues no lo queremos mezclar ni que llegue de pronto a nuestro cuero cabelludo. Entonces, por temas de residuos, solamente plástico o vidrio. Entonces ponemos un poco de azúcar, la que tengamos, morena, blanca, gruesa, densa, la que tengamos, ¿cierto? El primero. Lo segundo, yo tengo acá una versión pues que es como tester de mascarilla, entonces puedo usar mi mascarilla capilar, la que tenga, para hidratar, para nutrir, para reparar, la que sea que haya comprado en el salón, en la tienda o en el comercio, o un acondicionador. Ambas me funcionan, que sea algo ligero y que sea algo cremoso. Básicamente. Sebastián, ¿puede entonces funcionar el aceite de coco o el aceite de argán? Que también el aceite de coco, por acá yo tengo un aceitico que también nos representa como ese argán o ese coco, y ese también, si quienes lo tengan, lo vamos a usar en este momento, entonces también lo podemos poner dentro de nuestros ingredientes. Perfecto. Y una cucharita. Yo acá tengo una de plástico, por lo mismo que les digo, que no sea metálica, ojalá, pero pues si tengo metálica, uso un palito o algo. Yo acá tengo una cuchara desechable normal y es lo que vamos a usar. Es súper simple y eso es. Y por acá tengo a mi Penélope para mostrarles un poquito, se las presento, mi aplicación. Así es, un saludito de Penélope. Hola, Penélope. Listo. Muy bien, entonces. Listo. Listo. Tenemos esos ingredientes. Entonces, recordemos, azúcar, cualquiera que usted tenga en casa, morena, blanca, densa, gruesa, lo que sea, la tenemos. También vamos a tener la crema, una mascarilla que usted tenga, un acondicionador, si no tiene la crema mascarilla en casa, o el aceitico de coco, y que todo sea en vidrio o en plástico, porque el metal oxida los productos. Tenemos todo listo, Seba, ¿cierto? No me faltó ninguno.
No nos faltó ninguno, pero entonces vamos a iniciar, pero primero un poquito como de teoría, porque para mí es muy importante, chicas y chicos, que de verdad seamos conscientes del paso y los procesos que hacemos. Muchas veces vamos al mercado, nos dicen comprarte un exfoliador y te lo pones, pero entonces lo primero es entender el modo, por ejemplo, de uso frecuente. Nosotros dentro del cuero cabelludo tenemos un cementico que se llama hidrolipídico. Él es quien regula el pH de mi cuero cabelludo. Por eso es tan importante exfoliarlo, porque como sucede en todas nuestras partes del cuerpo, debemos remover las células muertas y lo que ya no funciona, que se ve interpretado por temas de caspa, que se ve por picosor, que se ve por granitos, que se ve por un cuero cabelludo tal vez como más blanco de lo normal o más enrojecido de lo normal. Entonces, cuando tengo todo ese tipo de síntomas, cuando yo veo que tal vez mi cuero cabelludo me pica o algo, ahí es donde aplico para hacerme una exfoliación. La exfoliación debemos hacerla aproximadamente una vez cada 15 días o una vez al mes, y si tengo una caspa muy fuerte o severa o una resequedad muy potente, que muchas que lo viven saben a qué me refiero, ahí sí lo puedo hacer una vez a la semana o una vez igual cada 15 días, tampoco ser muy exagerados. ¿Listo? Listo, Sebastián. Muy bien. Mira, una cosa, tú estás allí con Penélope muy preparado, nos has dicho cuáles son los ingredientes, Manuela los acaba de recordar, mientras que las personas están allí buscando lo que necesitamos, que es fácil además. Sí. Vamos a leer unos mensajitos que nos dejan nuestros televidentes a través de nuestra línea de WhatsApp, ¿de acuerdo? Es el 350-724-3044. Escríbanos, por aquí nos dicen: hola, buen día, mi nombre es Miriam, las veo desde San Diego, me encanta. Qué mejor para esta cuarentena, está la gente conectada en San Diego, mano. Qué bueno, recuerden que también Mi Parque Tu Casa está siendo transmitido por el Facebook Live, así que también se pueden conectar por ese medio. Y por allí nos dice Dana Vanegas Rodríguez: buen día desde Bello, Las Cabañas, desde la casa. Gracias por su programa, es un buen entretenimiento en estos momentos de cuarentena. Y mira qué linda esta, nos escribe desde Dos Quebradas, Risaralda. Hola, buenos días, un saludo muy cariñoso desde Dos Quebradas, Risaralda. Felicitaciones por el programa. Dios nuestro Señor las bendiga. Muchas gracias. Es Miriam Hernández. Listo. Tiago Cardona, hola, saludos. También por acá, Lolanda Bruneto. Hola, ¿todo bien? Muy bien, ¿tú bien? Todo muy bien por acá desde Colombia, me imagino que nos estás escribiendo desde Brasil. Y por acá tenemos otro más desde San Javier. ¿Lo quieres leer, Sandrita? Sí, por aquí tenemos, dice: buenos días, me reporto desde San Javier viéndolos y haciendo un poco de ejercicio. Atento, porque al final del programa tenemos una sesión de ejercicios precisamente. Un saludo muy especial para Manuela, Dios los bendiga. Y aquí tenemos a, él es Santiago Franco Cardona. Muy bien, Santiago, gracias. Santiago, gracias por tu saludo, también saludos para ti y besitos. Listo, yo creo que ya consiguieron el azúcar, consiguieron el acondicionador o la crema, todo, recuerden, todo en plástico, en vidrio, y yo creo que estamos listos para hacer esta exfoliación capilar. Y ahorita Cecilia, una televidente que nos escribió, te va a hacer una pregunta, pero yo creo que vámonos primero con la exfoliación y después hacemos la pregunta de nuestra televidente. Entonces, Sebas, adelante con la exfoliación con Penélope. Listo, vamos entonces. Bueno, iniciamos primero sacando nuestra porción de mascarilla o acondicionador. Son aproximadamente 15 gramos. Yo sé que pues es difícil poder decir que son 15 gramos, pero más o menos acá les muestro un poco. Después, entonces vamos a coger una cucharadita con la misma medición de nuestro azúcar, para que no sea algo exagerado. Obviamente esto depende también de la cantidad de cabello que yo tenga y la cantidad qué tan grande es mi cabeza. Personas que con más menos cantidad, otras con más cantidad, listo. Y el ingrediente sorpresa acá es el aceitico que me preguntaba Sandra. Entonces miramos acá, este lo interpretamos como coco, como argán, como de semillas de lino, que sea un aceite chévere y que sea algo realmente que tenga nutrición. Entonces acá procedo, le pongo un puff si mi cabello es delgado, dos puff si mi cabello es de medio a grueso y tres puff si mi cabello es bastante grueso y abundante. ¿Listo? ¿Tomaron nota de eso, chicas? Entonces, de ahí mezclamos todo. Mezclamos nuestra poción maravillosa. La vamos a mezclar hasta que veamos
que la azúcar se vuelva un poco como más cremosa. Sebastián, muy bien, tiene que ser cremosa. Estabas diciendo ahora el tema de las medidas, o sea, que no sea tampoco mucha la cantidad que hagamos. Yo creo que en la medida que necesitemos más, pues vamos haciendo. Entonces vamos a retomar. Atentos invitados, invitados no, televidentes. Azúcar, muy importante el azúcar. Dijiste más o menos unos 15 gramos. Repitamos esos ingredientes para las personas que de pronto acaban de llegar y no saben de lo que estamos hablando hoy en Mi Parque, Tu Casa. Repitamos. Muy bien. Entonces, básicamente yo voy a hablar de que mis 15 gramos los mido como en la porción de la cuchara que tengo acá. Sí. Entonces, como mi porción de acondicionador o mascarilla, en la cantidad que rebosa un poco la cuchara, la pongo en mi recipiente de plástico. Lo mismo hago con el azúcar, cojo exactamente como la misma proporción. En nuestra profesión llamamos a eso como uno más uno, como la misma cantidad más la misma cantidad. ¿Listo? Sí. Y ahora también decías algo referente al aceite, y de ahí me voy con mi aceite. Exacto. Exactamente. Entonces vamos a contarles de nuevo. Un puff de mi aceite, del que él trae, para cabellos delgados o cuellos cabelludos que tienden a ser un poco más grasos. Dos puffs para una persona de cabellos medio finos, delgados a medio gruesos, o sea que no es muy grueso, que no es muy delgado. Listo. Y tres puffs para un cabello que es muy abundante, que tiende a ser muy seco, que no genera tanta grasa. ¿Listo? Muy bien. Listo, perfecto, súper claro. Entonces, lo que hacemos es que lo batimos, lo revolvemos muy bien para que la mezcla quede homogénea. Exactamente. ¿Cierto? En nuestra, yo técnicamente digo mezclamos, porque uno revuelve los huevos. Tienes toda la razón, sigo aprendiendo. Vamos a seguir mezclando los productos. Y procedemos a aplicar, porque listo, tampoco echamos otras cositas en nuestro cabellito. Nos aplicamos. Listo. Aplicamos, muy bien. Nosotros también estamos aplicando. Bueno, entonces yo por acá tengo a Penélope. Usted me dan, me indica si procedo de una vez. Sí, vamos con Penélope entonces. Listo. Bueno, entonces tengo acá mi bol y tengo a Penélope. Voy a coger con mis deditos una porcioncita y hago esto, que ya está más cremosito, y empiezo a ponerla en la división aquí en el medio de mi cabello. En los hombres, que no hay división, empezamos a ponerlo en el cuero cabelludo. Vamos entonces a ir como dividiéndonos nosotras mismas y nosotros, y vamos repartiéndolo con la yema de los dedos en mi cuero cabelludo. Como recordemos que es un ejercicio de exfoliación capilar en un cuero cabelludo, pues no vamos a poner nada de este producto en la fibra, simplemente vamos a ponerlo en el cuero cabelludo, que es la zona interna donde nace nuestro cabello, ¿cierto? Bien. Vamos a Sebastián, nos pregunta una televidente a través de WhatsApp. Recordemos el WhatsApp, que es 350-724-3044, y dice: buenos días, pregunta para Sebastián, ¿se puede usar aceite de resino o aceite de almendras? Gracias. Sí, podríamos usarlo, pero entonces en menos cantidad, así como solamente un puff, porque como eres un producto que no está diseñado para el cabello como tal, entonces me puede generar como un efecto de apelmazamiento. ¿Qué es apelmazamiento? Es como genera como un peso cosmético, porque no está desarrollado para esa parte de mi cabello. Entonces lo uso, pero en menos cantidad, chicas. ¿Listo? Perfecto. La gente se sigue comunicando con nosotros y también en redes nos dejan mensajes. Sebastián, mientras tú vas poniéndole, aplicándole. Lo que acá ya volteada, la pobre la tengo acá, miren cómo la tengo. Ya la veo. Mientras le sigues aplicando la mascarilla, Penélope, yo voy leyendo por aquí. Luisa Fernanda Torres se comunica con nosotros a través de redes y nos dice: hola, desde Urabá, Antioquia, súper recomendación, gracias. Y por acá también tenemos a Mejía César Augusto. Saludos desde Armenia, Quindío, con todo mi cariño y mi apoyo, mucho ánimo. Gracias por esos mensajes que nos están dejando hoy aquí en Mi Parque, Tu Casa. ¿Cuánto tiempo habrá que dejar esta mascarilla, Sebastián, una vez aplicada? Esta mascarillita la vamos a dejar aproximadamente unos 5 minutos. Lo que hago entonces aquí es proceder como a masajear. Chicas, es un momento también como de conectarnos con nosotros mismos y ser conscientes como de ese espacio que estamos creando para nosotros mismos, para nuestro cuidado propio, y más ahora que tenemos el tiempo, a veces no lo tenemos. Entonces, así es que en esos 5 minutos, 1 o 2 minutitos, hacemos masajito circular,
nos vamos hasta nuestra nuca, hacemos nuestro movimiento en nuestros nudos, generamos como un efecto de relajación. Si tienen de pronto el espacio también y quieren hacerlo, encender una vela, poner algo de aroma, es algo maravilloso. Cuando ya tengo mi masaje todo, me voy así, unifico todo mi cabello para dejar que él actúe por dentro, así como estamos viendo, como si fuera a utilizar un resortico, lo dejo ahí y esperamos los 5 minutitos, ¿listo? 5 minutos. Sebastián, si de pronto hice mucha mezcla y no la utilicé toda, ¿puedo guardarla, me sirve o ya hay que arrojarla? Murió. Listo. Por eso la recomendación al principio de hacer en mejor pocas cantidades y ir aumentando si necesitas. Por eso decía desde el principio, exacto. Okay. Sí, o sea, por eso les decía una cucharita y la misma proporción, porque si ven acá, no desgastamos ni desperdiciamos el producto, que es perfecto, muy valioso. Entonces, es más bien tener un poco de precaución. La televidente que nos escribió Cecilia nos pregunta que cada cuánto, pues si ahora que estamos en casa y quizás no estamos en un ritmo laboral como el que teníamos antes, saliendo a la calle, ¿cada cuánto es el lavado que se debe realizar? El lavado igual sigue dependiendo de tu actividad física, porque igual seguimos en casa, pero vemos quiénes ahora lo que tenemos es más tiempo para hacer ejercicio, para hacer yoga, para hacer el baile, por ejemplo. Entonces depende de eso, porque nos podemos quedar en casa, pero igual estamos transpirando muchísimo. Entonces, dependiendo como de tu actividad física, entre día por medio, cada 2 días, cada 3 días. Bien, Sebastián, qué rico que hoy nos hayas explicado de tan fácil una mascarilla para hacer en casa, sobre todo porque tenemos tiempo y podemos aprovechar ese espacio. Sebastián Monsalve, estilista profesional. Así es, Sebastián, entonces ya pasaron los 5 minutos, lavamos muy bien con nuestro champú común y corriente y volvemos a aplicar. Enjuagamos primero, removimos todo el exceso, primero enjuagamos, sí, bastante agua hasta que quede sin ningún tipo caliente de residuo. ¿Caliente o frío? Porque acá, chicas y chicos, de repente si dejamos residuo, antes puedo dejar algo que está puesto ahí, entonces mucho cuidado, enjuagamos muy bien. Y después de ahí se hace el protocolo habitual de lavado. ¿Cuál es mi protocolo habitual? Uso mi champú normal, enjuago, pongo mi mascarilla en las puntas, porque yo hice algo para mi cuero cabelludo, pero mis puntas, mi fibra capilar o mi cabello, sigue teniendo otra necesidad que debemos de suplir. Sebastián, una pregunta final, perdona que te interrumpa, es que tenemos una televidente que se comunica con nosotros y nos dice que si esta mascarilla también es apta para los cabellos tinturados. Y otra cosita que no quiero que se me escape, es enjuagar el pelo con agua fría o caliente, esas dos cosas. Puede ser agua fría, hay muchas marcas, ahora, pues cuando yo he ido a consultar o así, por ejemplo, en Francia nos recomiendan a veces agua tibia y nosotros en Latinoamérica regularmente usamos agua fría. Yo cuando estoy en ambos países me pregunto, ¿será por el tema del clima? ¿Será porque acá son muy flojas, no sé, las parisinas o algo así? Entonces, en realidad, lo ideal y desde mí, yo les recomiendo más bien que sea agua fría, porque el agua fría igual nos tonifica, nos ayuda como a sellar, más que si fuese agua tibia o caliente, que incluso abre cutículas o dilata más el cuero cabelludo. Entonces, mi recomendación es fría, pero igual, ambas son válidas. Sebastián, ¿y el cabello tinturado, las personas que tenemos el cabello tinturado, no podemos realizar esta exfoliación? No tiene ningún tipo de restricción, sea natural, sea cosmético, sea procesado por alisados, que de hecho cuando se hacen alisados tipo queratínicos, lo que sucede es que es muy habitual que el cuero cabelludo quede como un poquito enrojecido o con picosor. Entonces una semana después, que sigo notando como una descamación o algo, que si he tenido algún alisado, es perfecto hacerme esto para ya como remover eso que ese alisado me quitó. Entonces antes, por eso remueve células, remueve como todos esos que no deseamos para nuestro cuero cabelludo. Sebastián Monsalve, estilista profesional, gracias por estar en mi parque, tu casa, gracias por compartirnos esta información, por esta exfoliación capilar, este momento para seguirnos cuidando nuestro cabello, así que gracias por estar y esperemos que muy pronto también vengas con más tips de belleza para nosotros.
Claro que sí, gracias a ustedes por invitarme, a todas. Un abrazo gigante, que estén muy bien. Gracias por compartir este espacio de mi casa con ustedes. Muy bien, bienvenido. Además, que quiero recordarles, Sebastián, muchas gracias, quiero recordarles que aquí donde nos están viendo, esta es la terraza de Telemedellín, estamos en el Canal Parque, esa es parte de nuestra infraestructura, y es muy bonito porque tenemos muchos espacios donde aquí mismo se está realizando en una parte del noticiero, otra parte donde se está haciendo a lo doc. Nos acomodamos responsablemente para seguir acá en el canal. Claro, Manuel, estamos trabajando con responsabilidad. ¿Para qué? Para que ustedes estén en casa. Recuerden la recomendación, quédate en casa con Telemedellín. Tienes la mejor programación y somos responsables, todos en casita, para que pasemos este tema, esta crisis, y finalmente pues podamos volver a la normalidad. Así es. Entonces, ¿qué tal si le ponemos un poquito de humor aquí a mi parque de tu casa después de esos tips de belleza que nos regaló Sebastián? Y aquí les entregamos este loco video. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. La terraza de nuestro canal Telemedellín, y desde acá estamos haciendo la transmisión de este programa Mi Parque Tu Casa, 11 de la mañana, para que ustedes sigan conectados. Una cosa, Manu, es que precisamente nosotros buscando esos espacios en los que estemos más al aire libre, sí, para estar menos cerca, porque desafortunadamente tenemos que estar así, nos obliga un poco el tema de la crisis, buscamos alternativas para que nuestros televidentes y nosotros estemos a salvo. Entonces llevamos contenidos de calidad, ahora nos hemos trasladado a la terraza de esas hermosas instalaciones de Telemedellín. Pero todo es bonito, todo es bueno, y por eso estamos acá responsablemente trayéndoles la mejor programación para que ustedes se cuiden en casa. Seguimos con más mensajes, recuerden 350-724-3044 es el número de WhatsApp para que ustedes nos manden sus videos, sus fotos, sus mensajes. Aquí tengo uno que dice: buenos días, soy Edilson Cardona desde San Javier, cordial saludo para ustedes, Dios los bendiga por tan hermoso programa. Luego un saludito para esta linda familia Cardona que estamos en la foto, parece increíble, pero cierto, ahí somos 21, estamos 19 hermanos y mi padre y mi madrastra. Muchos saludos para toditos, donde quiera que nos encontremos, unos en Briceño, Antioquia, y otros en la vereda Travesías. Los demás acá en la ciudad de Medellín, los quiero mucho, mis recomendaciones, quedémonos en casa. Perfecto, yo tengo otro por aquí que nos envía Orlando Londoño desde Armenia, Quindío. Buenas, muchas gracias a Telemedellín por estos programas tan excelentes, lo entretienen mucho a uno ahora que estamos en esta cuarentena. Gracias, gracias a ti por estar conectado desde allí. Buenos días, Mariana del sector Estadio, gracias por este espacio y un abrazo a ustedes que hacen posible este entretenimiento. Y siguen enviando mensajes y preguntas a Sebastián, ya tendrá que ser que las responda por las redes. Por aquí hay una acerca de la penca sábila, si es buena para el pelo, en fin, para el cabello, se pueden utilizar las dos formas. Así que le damos un saludo a esta televidente que nos escribe, Elsie, desde Calasanz. ¡Qué bien! Y dice: hola, estamos viendo desde Córdoba, Sopetrán. ¡Qué bien! Bueno, gracias a esos televidentes que se siguen comunicando con nosotros, y ahora vamos con nuestro siguiente invitado. Pues con la situación que estamos viviendo, estamos pasando por diferentes emociones y es innegable que los pensamientos empiezan a volar, y como decimos, la loca de la casa, o sea, la mente, empieza a pensar más de la cuenta, a jugarnos malas pasadas con tanta información que estamos recibiendo. Por eso el mayor mensaje para todos es: usted una hora al día, infórmese, busque un canal, puede ser Noticias Telemedellín, puede escuchar la radio, va a buscar ese canal de comunicación donde le va a dar toda la información sobre la situación actual que estamos viviendo en el mundo, pero no se pase todo el día buscando información, y más de esas que llegan en redes sociales que ni siquiera saben quién es la fuente, no saben quién es la persona que está haciendo esas fake news, esas noticias falsas. Así que esa es la gran recomendación. Pero bueno, nos pasa que en este momento hay distorsión del pensamiento. Por eso invitamos a Alejandro Carvajal, él es psicólogo, para que nos hable sobre este tema, si es que es posiblemente que pasa. Entonces, mi primera pregunta para usted, Santiago, Alejandro, es: ¿qué es la distorsión del pensamiento? Bien,
ahí vamos a empezar la comunicación con Alejandro Carvajal, psicólogo, que nos va a hablar de la distorsión del pensamiento en estos momentos que estamos viviendo esta pandemia del COVID-19. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. En este momento que hace tanta falta hablar de estos temas asociados a lo mental. Bueno, ante la pregunta, las distorsiones del pensamiento, como su nombre lo dice, son todas las ideas que yo mismo genero de las situaciones que están pasando y les cambio todo lo que tiene que ver con el sentido de la realidad. Lo llamamos distorsión porque tras la mirada y la lectura de lo que está sucediendo, yo de alguna manera busco estrategias, en la mayoría de los casos de forma inconsciente, busco estrategias para cambiar la realidad y para generar un daño. Entonces, lo que estoy haciendo es leer de manera equivocada la realidad, distorsionar la realidad y generarme un daño. A eso es lo que nosotros llamamos específicamente distorsiones del pensamiento. Bien, Alejandro, vamos entonces a aterrizar un poco el tema y vamos a contarles a nuestros televidentes a través de ejemplos. ¿Qué es eso de las distorsiones del pensamiento? Alejandro, ¿no les escuchas? Bueno, yo creo que más que un estado, es una adaptación. Los seres humanos constantemente estamos retomando la información que recibimos desde la infancia, la información que recibimos de nuestros cuidadores, de nuestros padres, de nuestros docentes, y lo que hacemos es que a la hora de interactuar con lo que estamos viviendo en la actualidad, nosotros ponemos o nos basamos frente a todo lo que hemos aprendido. Entonces, creo que más que un estado es una adaptación, porque es poner a prueba nuestros recursos emocionales y mentales. Las distorsiones del pensamiento son la prueba en la que tú te retas a responder a las situaciones que te están pasando en la vida. Ejemplos son muchos, y ahorita, frente a lo que estamos viviendo y a esta contingencia en la que estamos, creo que se están mostrando y se están haciendo a la vista muchos de estos distorsionadores de pensamiento. Yo lo veo en el día a día, lo veo en consulta y lo veo en muchas personas que de alguna manera interactúan en las redes contando cómo se sienten, y es muy importante como que le prestemos atención. Vamos a enumerar por lo menos los que yo reconozco que se pueden estar presentando en este momento como los 5 básicos distorsionadores de pensamiento. Para mí el primero son las personas fatalistas, los que hacen una lectura de lo que sucede y lo único que ven es negativo. Lo único que ven es: yo creo que todos nos vamos a morir, yo creo que nunca voy a ver a mis padres, yo creo que nunca más voy a estar con mi hija, yo creo que a todos nos va a dar esto, yo creo que la humanidad se va a acabar, yo creo que el mundo se va a destruir, yo creo que esta es la forma en la que estamos pagando todos los pecados que hemos cometido y este es un castigo. O sea, es una mirada completamente fatalista, atormentadora y negativa, que no tiene que ver específicamente con la realidad, porque en la realidad también están pasando muchas otras cosas que no necesariamente nos va a conectar con el tema del fatalismo. Segundo, las personas que están asumiendo un comportamiento absolutamente controlador. ¿A qué me refiero? Aquellas personas que necesitan estar informándose absolutamente todo el tiempo de lo que está sucediendo, y son personas que están ávidas o por lo menos necesitan darse cuenta de las noticias en la mañana, al mediodía, en la noche, están conectadas todo el tiempo en las redes sociales buscando información asociado a lo que está pasando con el virus, están buscando incluso explicaciones científicas, hacen caso también a la información que se recibe y se meten en este tema de informarse y de controlar la situación para tener algo para contar con los demás. El controlador necesita conectarse desde el conocimiento también. Aquí pueden aparecer algunos comportamientos muy cercanos a la hipocondría. Este comportamiento que desde la neurosis, como lo conocemos en psicología, distorsiona la realidad y percibe un malestar frente a cualquier sensación. Es un hecho que muchas personas están presentando incluso
a los servicios de urgencia pensando que es el síntoma y lo que tienen es algo completamente diferente, desde la asociación mental de que podrían estar sufriéndolo. Entonces necesitan estar controlando todo esto y enterarse de todo. Tienen un vademécum grande con relación a toda la sintomatología. Tercero, una distorsión del pensamiento es también especular. Y aquí quiero hacer énfasis en que de verdad se está haciendo mucho daño pasando cadenas de información y de noticias que no son ciertas y que incluso no hemos validado la fuente. Y es un llamado que sería muy bueno para que utilicemos las redes sociales de la manera adecuada. Es muy importante comunicarnos en las redes sociales, pero es muy importante también validar la fuente. Entonces, a mí me llama mucho la atención que hay personas que me dicen, me llegó un correo que me acabó, me generó malestar, me generó mucho daño, pero a los 5 minutos llegó otro desmintiéndolo. Y a los 10 minutos llegó otro desmintiendo el segundo. Entonces, ¿a qué le estoy haciendo yo caso? Finalmente estoy recibiendo una cantidad de información que me está generando un daño, pero yo me estoy vinculando a eso. Y curiosamente también empiezo a especular, o sea, empiezo a contarle a las demás personas esa información que recibí y empiezo a dañar todo lo que tiene que ver con una información fiel a lo que realmente existe. En términos sencillos, una persona que especula es el chismoso de esto que estamos viviendo. Entonces, yo creo que se ha especulado mucho si esto es un tema asociado por una guerra que salió desde la China y por qué solamente a las potencias les ha generado más daño. Ah, esto es una cosa ya planeada que fue lanzada de manera premeditada. Y empezamos a especular, O sea, hay muchísima información. De hecho, la especulación de es que tal gobernante no ha hecho lo suficiente, es que tal se relajó, es que claro, este no se apoya de las personas que son y no tenemos una información real de qué están haciendo. Entonces, creo que nos haría mucho bien confirmar la fuente y de alguna manera concentrarnos en la realidad. Vamos en la tercera. La cuarta es importante porque hay personas que están en negación y dicen, esto no es verdad, a mí no me va a pasar nada, esto es un invento, yo salgo a la calle y como soy joven, eso no ocurre nada conmigo y yo no me voy a contagiar y yo estoy preparado física, mentalmente, hasta espiritualmente y hasta con una bendición para que no me pase nada. Es una negación de aceptar que hay algo real que está en el ambiente, que hay algo real que aparece en virus y que se contagia de diferentes maneras. Entonces, la negación también es una distorsión. Y por último, una que es bien curiosa porque muchas personas se confunden un poco con el tema y dirían, hay que ser positivos. Sí, claro, hay que ser positivos, pero hay una distorsión del pensamiento que es el exceso de positivismo. Y eso también es una distorsión porque me salgo del sentido de la realidad y me voy a un extremo que tiene que ver con todo está muy bien, al 150%, todo está mejorando, estamos súper bien. No, yo creo que de aquí a la otra semana de esto ya hemos salido y queriendo que todo funcione de la mejor manera, vamos a poner todas nuestras energías. Sí, hay una parte que realmente es importante poner desde el positivismo, pero tiene que ser con sentido de realidad. O sea, yo reconozco que hay una cuarentena, reconozco que la mejor manera es estar en casa y reconozco que me debo cuidar. Yo no sé hasta qué momento debo estar en casa, pero esta es como mi postura realista frente al tema. Entonces mira que todas esas formas, esas cinco formas que yo planteo son distorsiones de la mente y tenemos un gran reto que es conectarnos específicamente como con una mirada mucho más fiel a la realidad. Pero queda súper claro esas cinco formas de distorsión de pensamiento, pero finalmente esas recomendaciones que nos puedas dar para estar en casa y más en esa situación que estamos viviendo, ¿qué nos puedes decir? Adelante, Alejandro. Yo creo que es básico, como lo mencionaba, conectarnos con la realidad. Yo creo que es básico vivir ese presente. Es importante, si estamos en casa, disfrutar la estadía en casa. Es importante permitirnos aceptar que lo que está pasando es algo real, es algo que ya se ha manifestado en otros países, que se están haciendo grandes esfuerzos por contenerlo y que la mejor consideración y el mejor apoyo que podemos tener en este momento es
aceptar las opiniones y aceptar los consejos que nos están dando los encargados de apoyarnos también en el tema de salud, y es quedarnos en casa. Realmente lo mejor que podemos hacer es asumir de una manera tranquila y pausada esta estadía en casa. Incluso rico pensar que también es un regalo para muchos poder estar en casa. Y es un regalo para nosotros, Alejandro, tenerte aquí en Mi Parque, Tu Casa, con estas recomendaciones. Muchísimas gracias, porque yo creo que lo que has dejado hoy aquí son unas pautas muy importantes para que aprendamos a enfrentar esta crisis con el tema de la distorsión del pensamiento. Muchísimas gracias. Y ahora pues seguimos un poquito con mensajes que nos dejan nuestros televidentes a través de nuestra línea de WhatsApp 350-724-3044. ¿Qué tienes por ahí, Manu? Bueno, tengo este siguiente mensaje. Dice: me llamo Juliana Salomé y soy de Apartadó, y yo les deseo al mundo muchas bendiciones, feliz día. Buenos días, dice por aquí una chica del sector del estadio, gracias por este espacio y un abrazo a ustedes que hacen posible este entretenimiento. Bien, tenemos otro mensaje, dice por acá, reportando sintonía desde El Poblado. Entonces quiero, Lucas Peláez le manda un saludo gigante a Clara, a Daniel y a Camilo, de parte de él, y también a su mamá, Marta Luz. Gracias por estar sintonizada y por estar conectado con Mi Parque, Tu Casa. Y hay un compañero nuestro, Andrés, ¿sí?, Rengifo, a quien queremos muchísimo, y él también ha querido dejar un mensaje aquí. De hecho, Andrés estaba presentando hasta hace unos días Mi Parque, Tu Casa, pero él viene con otros contenidos que también estamos preparando para ustedes. Así que vamos a través de él entender por qué nosotros estamos aquí y la gente está en casa. Es más o menos así, no sé. Vamos a escuchar a Andrés. Hola, soy Andrés Rengifo, presentador de Café In. Y nosotros estamos trabajando para que ustedes tengan entretenimiento. Pero ojo, ese entretenimiento debe ser responsable, con mucho cuidado, autocuidado para ustedes mismos y para sus seres queridos. Enciérrense en sus casitas y vean Telemedellín, Aquí Te Ves. Así es, Aquí Te Ves, y desde la terraza del canal Telemedellín vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y seguimos disfrutando Mi Parque, Tu Casa, desde la terraza de los estudios de Telemedellín. La gente muy conectada, me encanta, porque a través de redes sociales nos dejan esos mensajitos, y también a través de nuestra línea de WhatsApp 357-2430-44. Manu, mira, este es de en redes y nos pone Luz Marlene López Toro. Hola, buen día, saludos desde Tuluá Valle, un abrazo, Dios los bendiga. Y Liz Marjorie González también nos saluda, dice saludos desde Ibagué, amo Telemedellín, qué linda, nosotros también amamos Telemedellín. Bien, otro mensaje que recibimos por Facebook Live es de Glada Yekeve, espero que esté pronunciando bien, dice: hola, buen día, saludos desde Estocolmo, Suecia, es muy lindo su programa, Dios los bendiga y que sigan con tan interesantísimos consejos, un fuerte abrazo. Y mira ese, Manu, buenos días, estoy muy bien en casa. Quiero que muestren mi pequeño video de mi Ruby. Me llamo Luz Eugenia Peláez Villegas. Felicidades a todos ustedes. Los veo todos los días y ahora más que nunca. Les escribo desde El Poblado. Nos envía un mensaje de que nos cuidemos mucho. Y vamos a ver ese video que nos manda. Los pelados nos siguen dando muchas noticias de imágenes bonitas. Tenemos, sí, imágenes de pelados activos. No, pero ¿qué es esta hermosura? Me encantó. Ah, el perrito ejercitándose. Y viendo Mi Parque, Tu Casa. Así es. Buena lección. Muy bien, vamos entonces a seguir avanzando. Este es un video que nosotros hicimos hace unos días, cuando todavía podíamos abrazarnos, cuando todavía podíamos estar unos con otros, salir a la calle a hacer ejercicio. Pues esa es la invitación, a que hagamos ejercicio. Se hizo hace unos días, hacemos hincapié en esto, pero no podemos dejar de darles esta alternativa. Claro que sí, lo que hice es que nos trasladamos con un equipo de grabación de Telemedellín a mi casa, a la sala de la casa. Mi casa es pequeña, pero era la forma de decirles a ustedes, vean, una sala pequeña, un espacio pequeño, se puedes también hacer ejercicio, y los invitamos a mover. Como lo decía Sandra, este video fue grabado antes de la cuarentena que hizo, que nos obliga a hacer el gobierno nacional para cuidarnos todos en casa. Así que aquí les entregamos este video con esta rutina de ejercicio. Despedimos Mi Parque, Tu Casa. Mañana nos vemos a las 11 de la mañana. Qué delicia, Sandra, si mañana puedes estar también otra vez antes de estar aquí nosotros en Mi Parque, Tu Casa. Recuerden, el video fue grabado antes
de la cuarentena. Nos vemos. Chao. Lo primero que tienen que hacer antes de empezar cualquier rutina de ejercicio es la activación. Por eso invitamos al profe Edison a que nos enseñe a hacer la activación en un espacio tan reducido como esta pequeña sala. Profe, adelante y dígame, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, lo primero que vamos a hacer es hacer una activación básica, ¿sí? ¿Sí? Pero que involucra todo el cuerpo para que cualquier persona la pueda hacer y la pueda utilizar cualquier día de la semana para hacer cualquier tipo de entrenamiento. Listo. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es así, puntica hasta talón. Ahora vamos a llevar talones hacia la nalga. Muy bien, ahora le vamos rodillas hacia el frente, más o menos al nivel de la cadera. Muy bien, ahora tocamos por dentro. Por fuera, uno, dos. Se llama movilidad articular. También lo podemos hacer un poquito más, digamos, más dinámico. Le podemos meter, por ejemplo, un skipping, elevamos la pierna. Patadita hacia atrás. Y nos vamos ubicando en el espacio porque ahora vamos a hacerlo lateral. ¿Listo? Listo. Va. Ahora vamos a tocar abajo y llevamos atrás las manos. ¿Listo? Va. Ahora, en esa misma posición, vamos a tocar tobillo con mano contraria. En esa misma posición, acá, cruzamos las manos abajo y cruzamos las manos arriba. Eso es, muy bien. Vamos aquí. Una mano adelante, la otra atrás. Listo, y cambiamos de posición. Muy bien, ahora vamos hacia adelante con los hombros. Uno, dos, ¿en qué dos, momento identifico tres, que ya cuatro, empiezo a cinco, activarme? Seis. Tú sientes que tu cuerpo se va calentando, comienzas como a sudar un poquito y como estás en un espacio tan reducido, mírame, por ejemplo, yo ya soy un poquito sudoroso. Esa es la idea, activar, que la temperatura corporal se incremente, que la frecuencia cardíaca también se incremente un poquito y que los músculos estén cada vez más activos. Después de una buena activación que recordemos debe durar mínimo entre 5 y 10 minutos, vamos con el entrenamiento, vamos a hacer fuerza funcional. Si usted no tiene pesas en su casa, sencillo, un morral, una maleta, aquí la tenemos vacía, y usted lo que va a hacer es cargarla de libros. Acá tenemos nuestros libros, vamos a cerrar. ¿Y con esto? Exactamente, y con esto podemos hacer una muy buena rutina de entrenamiento. Listo. Podemos hacer entrenamiento, sí, de miembros inferiores. Podemos hacer, por ejemplo, un peso muerto. Listo, con esto. Sí. Como te digo, tú lo adecuas de acuerdo a tu capacidad, a tu peso. Listo. Ok. La espalda muy derecha, siempre sacando el pecho y sacando la nalga. Podemos hacer sentadillas. Listo. Hay varios tipos de sentadillas. Si yo tengo alguna molestia en la espalda, simplemente pongo el peso abajo, listo, bajo y subo, ¿sí? Facilito. Si está muy cortico el desplazamiento, lo que hago es cambiar el agarre de la maleta. Listo, ahí bajo y subo, listo, para que tenga un poquito más de amplitud del movimiento. O la podemos poner acá, esto es para personas que no tengan molestias en la espalda. Que lo puedan hacer libremente. Que lo puedan hacer libremente. La pongo acá en el pecho, listo, igual, bajo y subo, listo. ¿Qué debo tener presente con las rodillas? Las rodillas, siempre apuntando hacia afuera, esa es la recomendación, que sigan como la misma línea de la posición del pie, o sea, que la rodilla no vaya hacia un lado y el pie hacia el otro. Listo, ahí por ejemplo estaba muy bien esa sentadilla. Si me duele la rodilla, téngame la maletica al cuerpo, bien pegadita al cuerpo, eso es. Si me duele la rodilla, bajo, hago un desplazamiento muy corto de la sentadilla, hasta ahí ya, y me subo. Y si definitivamente me sigue doliendo la rodilla, suelto la maleta. Suelto la maleta. Y la hago sin peso. ¿Listo? Eso es. Y si me sigue doliendo mientras desplazo, simplemente hago una sentadilla estática. ¿Listo? ¿Qué más podemos hacer con esto? Las tradicionales avanzadas. ¿Listo? Sí. Igual. Mismas recomendaciones. Si no tengo molestia en la espalda, la puedo coger acá. Si tengo una molestia en la espalda, pongo el peso abajo. ¿Listo? Sí. La puedo poner afuera o adentro, dependiendo de lo que yo quiera. ¿Listo? Y aquí, bajo y subo. La maleta está ahí quietecita. ¿Listo? Igual, espalda muy derecha. Evitar hacer esto. Lo que puedo hacer, ¿listo?, también es tener dos maletas. Exactamente. Y las cargo. Perfectamente. ¿Listo? Listo. También la puedo cargar acá en el pecho, igual que la sentadilla. ¿Listo? Eso es. Espalda muy derecha, así protegemos la espalda. En todo ejercicio siempre, siempre, siempre el abdomen debe estar muy, muy, muy bien contraído para proteger toda la zona de la espalda. ¿Listo? Bien. Excelente.